Explota, explota mi corazón. Live, 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 life. Get this after you do the last. Explota, explota, explota. Explota, explota mi corazón. Hola, por Rafa. Te cuento que me fui de vacaciones a México con mi pololo, po, el pollito. Lo he pasado chancho y hemos practicado harto deporte extremo. Ay, quiero tanto a mi pollito. Rafa, estoy tan contenta. Hoy por fin entré a la universidad a estudiar periodismo. Pía, Panchita, Vanessa Guzmán. Yo no voy a aceptar que este infame venga a decir eso de mí. ¿Cómo que infame? No, no, infame. Primero que todo, yo no ando tirándome por la escalera porque tendría que ser muy taraba andar tirándome por la escalera, arrastrándome. Es una parodia. No hago, tampoco veo, Pía, porque es peligroso. Es una parodia. Es una... Sitúate en el contexto. Hay una... Obvio que hay una ridiculización. Una exageración de una realidad del personaje, porque ya nos enteramos que tú tienes los libretistas para el personaje, entonces sobre ese texto se hizo una caricatura. Tú sabes eso, Rafa, exactamente. Sobre ese texto se hizo una caricatura, pero a usted no le gustó. No le gustó para nada. Pero aparte tengo otras cosas que son verdaderas. No, pero ella te está diciendo que no le gustó nada. Tú no tienes nada verdadero de mí. Sí. Rogelio Rojas. ¿De la Pía? ¿Tú tienes cosas verdaderas? Tengo una foto de México. No. Mentira, imposible que tenga. Y que ahí estaba con Edgardo Harley, pero estaba con la cara tapada. Imposible que una foto de México mía. Por favor. En México había muchos chilenos en esa playa. Si querían la imagen, por favor. Una playa. Mentira, mentira, mentira. ¿Ah, mentira o vamos? Mentira. A ver. Oh. ¡Eso es México! Espérate. Ahí está. Tenemos más. ¿De dónde sacaste esa foto? Ya. A ver, ¿tienes más o no? Sí, otra más, por favor. Y no está photoshopeada. Ahí está en la playa de México. No puede ser. Sí. Esto es un complot de... No, se fue Carlos Tinto. Tengo otra más. ¿Otra más? Sí. A ver. Ahí está en México. Mira, Playa del Carmen. Tenemos todas las fotos, Pía. Redoble de los tambores. Redoble de tambores. ¿Te diste cuenta que tuvimos acceso a todas las fotos? Tenemos imágenes. ¿Te diste cuenta? Sí. ¿Mostramos el resto de las fotos? No. ¿Y por qué? ¿Por qué no? La gente no entiende ese nudo tan infantil. No lo entendemos. ¿Me puedo Porque decir? En algunas fotos. En algunas fotos salgo. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Sí, ya las vimos. Sale sí la parte de arriba del traje de baño. Sí, las vimos. Sí, para un hombre de media no es ninguna novedad.
No he visto nada que sea nuevo. No, pero a ver, estamos en un programa que a las 6 de la tarde... Ah, usted piensa que la gente a las 6 de la tarde no ha visto nunca eso, ya, no, okay. Pero... De hecho... Estamos, además, te voy a contar que son las 7 no son las 6. Yo no voy a aceptar que salga ninguna foto mía en topless. Les digo al tiro. Pero si ya las vimos con el rato. ¿En topless? Ya las vimos. No, ya las vimos. Ya las conocemos. Buena me foto. ¿Qué dice Jaime? Jaime Coloma. ¿Qué? Están en internet, además. Están en internet. ¿Dónde están en internet? www.piaguzman.cl. Ahí. Mentira. ¿Sí? No. Y si están en internet, están truqueadas. ¿En dónde? Sí, están truqueadas. Si están en internet. La foto de internet están truqueadas. Sí, truqueadas. No han sido trucadas. Sí, porque tienen que estar cambiadas si no son así. Cambiadas. Pero sí, yo no acá. Me he sacado ninguna foto en topless. Sí, tía, te la sacaste. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? No tiene ¿cómo nada que malo? ¿Qué tiene andar mostrando? Pero si tú estuviste en una playa, que una playa es pública. Pero una playa ¿y que qué no tiene? O sea, eso tan chileno y tan de las chilenas que van y se ponen en topless a tomar el sol y después. ¡Ay, pero un chileno no! Bueno, y tú, Rafa, también estuviste en una playa nudista. ¿Y él mostró la sí, foto? Sí, mostremos la foto entonces. Pero primero, Rafa. Pero ya la del Rafa ya la vimos. Sí, claro. No además, que. Yo no vi nada. Bueno, no, hágase usted responsable. ¿La tiramos entonces? ¿Cómo? No sé yo. No, oye, no, yo tiro. No, yo no quiero tener problemas con esta cuestión a mí no me está gustando para nada. A mí tampoco. ¿El público quiere ver las fotos? Escuchemos la voz del público. Pregúntale al público, no sé. Pía, cierra los ojos. Pía, cierra los ojos. Cierra. Yo soy la Yamna Lobo, la Marlene Olivarí. No, si lo tenemos claro, Pía. Está clarísimo. Está a la vista, pero... Está a la vista. Sí, está a la vista, no hay ninguna cosa que mostrar. Pía, ven para acá. Pía, por favor. Tápate los ojos, ven para acá. Vanessa, por favor. Ven para acá. Ven para acá. Vamos a mostrar las fotos, pero tú no las vas a mirar. Eso. Solamente el público. Cierra los ojos. Es que te juro que no lo puedo creer. No puedo creer esta cuestión. Ok. Vamos con la primera. A ver. ¿Ya? ¿La sacaron? Ya la vimos. Ahí está. ¿Viste? Ahora puedes preguntarle a la gente. Ya sabemos cómo es. ¿Qué les pareció la foto? Monstruosa, simplemente monstruosa. Rafa, ídola. Un saludo a mi sobrina que está. ¿Qué relación tiene la sobrina? Nada que ver. ¿Le pareció fea la foto? ¿Le pareció algo que ocultar? Buena. Buena foto, ¿no? Sí. Señora, yo sé que usted me va a decir la verdad. Perfecta, hermosa. Se veía rica. Pero digamos. Pero imposible. Voluptuosa. Voluptuosa. Me choreé. Ven para acá. Chao. Mira, la pía se choreó. Pía, acá hay un señor que te. Ven. No, pues encuentro que esta cuestión es una falta de respeto. Ya. Ven, pía. No, Rafa, no. Pía, no. Escucha lo que va a decir el señor. Esta cuestión es personal. Pía. Yo sé que es personal, pero. Pía, a pechuga. No, ¿viste la foto y te caíste de espalda, viejo? Pobrecito. Señor, usted iba a decir algo. ¿Qué le pareció la fotografía? ¿Algo nuevo para usted? No, nada nuevo, pero un saludo para Valle. ¿Qué relación tiene hoy con la foto? Pía, a Valle. A pechuga, pero, pía. Pero, ¿qué le parecieron las fotos a la pía? ¿Se ve bien ahí? Sí, ¿pensó que era así? No pensé que era así. ¿Usted pensó que era distinta? Ya, me voy. Sí. Oye, Rafa, ¿sabés qué? Encuentro que esta cuestión es una falta de respeto. ¿Ah? Encuentro que esta cuestión es una falta de respeto, no puede ser. Listo nomás, pues. Aparte, yo no me he sacado ninguna foto así y no sé qué truco hicieron con la foto. Me voy. No truco, es verdadera. ¿Y qué? No, no me reviste, es cierto.
Pía, ¿por qué te ofendes si te ves bien? Te viste espectacular. La gente me dice que es buena, sí, claro. ¿Sí qué? Estoy preocupada por Rafa. La Pía está preocupada. Me molestan, yo estoy medio chata ya. ¿De qué te reís vos? Oye, pero el hombre que sacó la foto, Pía, tú sabes quién es, ¿no? A pechuga, Pía. Ay, no. ¿Tú sabes quién sacó la foto? Pía, estamos en confianza. Somos Pía, la familia de Rojo. Pía, si nos vemos todos los días, o sea, ¿qué tiene? Claro. Por favor, da lo mismo, una más, una menos, no quiero. No. Ya nos cachamos, ya. Sí, o sea. No puedo creer, te juro, Rafa, que de ti no lo puedo creer. ¿No lo hice yo? No, yo creo que no. ¿Yo no? No, es imposible que el Rafa acepte esto. No, yo sé, yo no lo hubiese aceptado, pero lo hizo él. Sí. No, pero tú sabes todo lo que pasa en este programa. No. Me estoy poniendo seria, de verdad. No, tú no te equivocas. ¿De verdad? Cuando fueron a mi casa, cuando fueron a mi casa. No, a mí me parece una falta de respeto. Lo que hicieron conmigo, ¿no? No, lo que hicieron conmigo. Si no, realmente han mostrado conmigo alguna foto que yo no sé a dónde se la consiguieron. Yo fui el de la foto. Porque son fotos personales. Sí. La foto las entregó. Y aparte, en ninguna foto voy a salir en topless. ¿Por qué? Porque después la voy a revelar y resulta que todo el mundo me ve en topless. ¿Y dónde la revelaste? Es el problema. ¿Dónde la revelaste? Roberto Mamut la reveló. Es el problema. Pía. No. Él fue. ¿Tú sabes quién sacó las fotos? ¿Sí o no? Sí. Sí, claro que sé que la sacó. Ya. No, esa persona nos entregó la foto. Dijo que él no encontraba nada de malo en esto. Tráigame un celular. Tráigame un celular. Yo la voy a... Toma. Espérate, ¿cómo se está usted? ¿Cómo qué? No sabe ni marcar. No, sí sé marcar, lo que pasa es que no cacho esto de la tecnología. Sí. ¿Aló? ¿Y lo voy a llamar en serio? ¿Aló, Pía? Claro, ¿aló? Te estoy diciendo. ¿Usted está, Pía? ¿Y tenemos que esperar que hable por teléfono? Esta cuestión no puede ser. No, pues, no puede ser y son las 7:10. Pía. Espérate, esta cuestión no está funcionando. Ya, yo tengo ya mucho problema por delante. Gracias, Pía. ¿No te contestaron, Pía? ¿Aló? ¿Aló? Oye. ¿Quién? ¿No tiene tarjeta? La Pía se enojó. ¿Y para qué así que habláis si no estáis hablando? Sobreactuaron hoy. Pía, habla con esa persona. Y yo antes me voy a quedar solo, ya que tú no quieres hablar. Yo voy a hablar de A, B, C. Y su mundo electrónico, Rafita, tiene un más televisor menos increíble. Sí, déjame, señor. Déjame mostrarte este televisor. Es un Sony de 25 pulgadas, pantalla plana, estéreo. Y es realmente espectacular. ¿Y sabes cuánto cuesta? 279.990 pesos. No me digas, este fabuloso televisor. Así es, y por 1.990 pesos más, llévate este espectacular radio reloj de Sony. Ahí al ladito está. Oye, espectacular, o sea, esta más este. Claro, 279.990 pesos. ABC más por menos. Y por con viejo la tarjeta ABC podemos pagar en cómodas cuotas. Y si compras hoy, recién empiezas a pagar en julio. Además tú tienes la tarjetita ABC, pues claro. Además, si prefieres comprarlo desde tu casa, la comodidad de tu hogar, puedes hacerlo a través de www.abc.cl o al 800-222-222. Eso, ABC, mundo electrónico, más por menos. Oye, estoy preocupado. ¿Por qué? La Pía pensó que esto era en serio. No. Se lo tomó a pecho. Se lo tomó muy a pecho. ¿Está aquí la Pía o no? Pía. Oye, Pía, ¿me estás llamando? Pía, te voy a mostrar la foto. Pía ha vuelto. El celular de la... El celular, no sé dónde está. Si alguien encontró un celular, es de la Pía. Ya, Pía, ¿estás preparada para ver la foto? ¿Estás preparada? Sí, llegó, estoy preparada. Vamos. ¿Usted está preparado para lo que les voy a hacer yo después de ver la foto? No. Sí. Okay. Estamos todos preparados. ¿Estás preparado? Sí, estamos. Sí. Ahí está. Eso era. ¡Qué linda foto! O sea, le usaste sola. Nadie sabía que estaba en topless. Nadie sabía que estaba en topless. Nadie sabía que había andado pilucha por todos lados. ¡Nadie sabía! ¿Tú crees que yo desconfiaba de ti? No. Ahora. Imposible. Yo no desconfiaba jamás de ti. Yo sé. Imposible. Chupa medias. Listo, ha sido un gusto. Gracias, que le vaya muy bien. Rogelio Rojas. Para la próxima voy a mostrar algo que tengo tuyo. Fantástico, que le vaya muy bien. Te implica como mi padre. Ha sido un gusto. Sí.